Hola a todos, bienvenidos a Mundo Aparty. Este vídeo es en colaboración con Artemio y aquí lo que os voy a mostrar es cómo he llegado a esta decoración de mis paquetitos, que además son regalitos reales. Así que nada, ahora os invito a ver el paso a paso y los materiales que utilicé. Así que nada, empecemos. Tengo aquí mis tres paquetitos que voy a envolver con vosotros. Los he envuelto antes de blanco porque son regalos reales y tampoco quiero estropearle la sorpresa a las personas a las que van dirigidos. Así que ahora vamos a ir viendo con los papeles cómo podemos ir envolviendo esto y decorarlos de manera bonita, pues para que sea una sorpresa súper chula. Así que nada, empecemos. Tengo aquí algunos de los papeles que voy a utilizar para envolver estos regalitos. Aquí tengo dos porque hay uno que es un poquito más grande que los demás. Este lo saqué por si acaso porque la verdad es que no tenía muy claro cómo terminar de envolver todo, así que voy a empezar por este de aquí y a envolver el más chiquitito de todos. Esto lo pensé porque como es algo que es, pues bueno, más o menos pequeñito, y este Papá Noel está en esta esquina y tiene la orientación de mi paquetito. De hecho, si pongo mi paquetito encima, es que queda como casi perfecto. Tiene aquí este bordecito que me permite, pues, hacer los pliegues, y lo que tendría que hacer es dejar un pequeño borde desde el otro lado, desde aquí. Entonces, con un lápiz, quizá hago una marquita para que no me sobre tanto papel, cortar y comenzar a envolver. Así tendría envuelto ya mi paquetito. Como veis, el Papá Noel me abarca toda la zona de mi regalo. Esto suele ser curioso que suela pasar, pero estos papeles, por ejemplo, tienen también varias ilustraciones que son un poquito más grandes, que podemos ir encajando en nuestros regalos, sobre todo los que no son tan grandes. Entonces, ahora pues iríamos poniendo pues nuestras cositas, nuestras etiquetitas, por ejemplo, de a quién va el regalito y todo eso. Yo, por ejemplo, tengo aquí estas etiquetas que son de este librito de aquí, que trae un montón de etiquetas para poner los regalitos. De hecho, ya saqué todas las de aquí. Aquí tenemos algunos sobres, tenemos etiquetas para ver a quién va dirigido y todo eso. Entonces, vamos, que de aquí seguro que podemos sacar un montón de ideas para envolver nuestros regalos. Entonces, aquí lo que voy a hacer es pegar estas dos, porque es una etiqueta meramente decorativa. Yo tendría así mi etiquetita y con los washi tape de la colección My Little Christmas voy aquí a sacar un trocito y pondría mi etiquetita pues en esta zonita, por ejemplo. Además, el washi tape, si os fijáis, pues combina bastante bien con los papeles, no desentona, sobre todo porque conozco mucha gente que le gusta conservar las etiquetitas y todas las cositas de Navidad. De hecho, hasta conserva los papeles. De hecho, yo me lo creo porque a mí, si me gusta mucho el envoltorio, yo también lo hago. Y aquí tenemos una manera muy muy sencilla de hacer algo aprovechando ya el diseño del papel y la etiquetita. Yo aquí pegué las dos etiquetitas porque esto yo ya sé para quién es, pero si lo que vas a hacer es un amigo secreto o algo así y quieres escribir el nombre de la persona en la parte de atrás, pues simplemente dejas una etiquetita y ya estaría. Esta sería una de las ideas. He dejado estos dos para ponerlos juntos porque a veces nos suele pasar de que con un papel de scrap no nos llega, y suele pasar que, pues bueno, aquí voy a hacer la pruebita, por ejemplo, con este de aquí, que este pues no llega por ningún lado. De hecho, me quedaría así por un lado, es que ni siquiera poniéndolo en diagonal llega el papel. Entonces, por ejemplo, para este usaría dos papeles seguramente, o haría algún apaño aparte que ya os enseñaré. Pero por ejemplo, este que está aquí, que hombre, la forma ya se ve más o menos lo que es que este tampoco llega. De hecho, por ejemplo, si lo ponemos de la forma que todo el mundo envolvería un regalo, por ejemplo, esto vemos aquí que aquí no llega, es que no llega por ningún lado porque queda corto por acá, queda corto por acá, en fin. Hay un truco que a mí me gusta muchísimo, que es poner el papel como si fuese una especie de rombo. Tenemos aquí el papel, o sea, nuestro regalo, tenemos aquí nuestro papel. Y esto, por ejemplo, si hacemos así con el papel,
De hecho, este es el truco para saber si el papel nos alcanza para lo que queremos. Si el papel lo ponemos en diagonal, cerramos así y aquí, por ejemplo, las esquinas quedan todas cubiertas, eso quiere decir que este papel nos llega. A pesar de que esto lo ponemos así y es que no hay manera porque aquí nos falta un tremendo cacho, pues si lo ponemos en diagonal y tapa todas las esquinas, el papel lo podemos utilizar. Entonces aquí lo que vamos a hacer pues es el truquito, porque la verdad es que a mí me parece súper interesante. De hecho lo voy a hacer aquí con washi tape, porque a mí me da que la persona a la que se lo voy a regalar va a querer utilizar el papel y pues le vamos a dar la oportunidad para no poner un celor de los otros y que no pueda. Entonces tenemos aquí el primer triángulo y aquí lo que vamos a hacer es pues ir yendo pues de lado a lado. Entonces vamos aquí con esto, esto, vamos aquí a plegar esto. Como veis, viene hacia arriba. Aquí voy a poner washi tape. Seguramente alguno me sobre, pero es más que nada para que me vaya quedando sujeto y no tener que pues hacer de pulpo. Entonces, es como ir llevando hacia adentro, ¿vale? El papel. Aquí pues algo doblamos. Aquí nos queda un piquito. Lo metemos hacia adentro. Y llevamos el papel hacia adentro. Y ahí vamos cubriendo todo nuestro regalo. Esto es muy sencillo, es muy práctico, porque usamos menos papel del que pues, nos haría falta de la manera tradicional. Y aquí ya es la nada, meter este último cacho, plegar y tirar para adentro. Quedaría aquí. Vamos a cubrir un poquito esto, ahí, ahí, y aquí. Y este sería ya el último trocito que cubrimos aquí con un trocito de washi tape. Y ya nos quedaría aquí nuestro regalo terminado. Y ahora lo que vamos a hacer es decorar un poquito la zona de aquí. Para decorar la parte delantera de mi regalito voy a utilizar blondas de estas de aquí. De hecho, como es para una chica muy especial, vamos aquí a usar una blondita rosa. Voy a pegar por este lado. Vamos a pegar por aquí. Solo voy a pegar el centro, esto que me quede así como levantadito. Y en este caso voy a utilizar uno de estos adornos que he armado hace unos días, que de hecho os voy a enseñar el paquetito, porque el paquetito viene con todo esto separado. Nosotros tenemos que ir armando nuestros propios como bolas de nieve, por así decirlo. Le vamos metiendo cositas y vamos armando. En mi caso es esto de aquí, que voy a poner aquí en esta zonita y le voy a poner cinta adhesiva, pero del que es Foamy 3D. Voy a poner aquí dos trocitos, que con eso es suficiente. Lo pego por el lado de aquí. Y ya tendríamos nuestra decoración. Como veis, es súper sencillo. Y además, esta bola de nieve me parece súper bonita para este tipo de cosas. Y ahora vamos por el último. Para este último paquetito tenemos dos opciones. Una de ellas es que si tenemos dos papeles iguales, lo que podemos hacer es juntarlos o pegarlos por alguno de sus extremos y usar pues el papel que nos haga falta. Pero también lo que podemos hacer es combinar dos papeles, y de hecho aquí me viene súper bien haberlo envuelto antes en un papel blanco, porque podemos hacer una especie de mix. Entonces, ¿cómo sería este mix? Aquí en mi caso tengo que mi papel me ocupa tres caras de mi regalo.
Más o menos esta zona de aquí, pues casi que es el papel justo. De hecho, es un paquetito casi como de 30x30. O sea, el papel de 30x30 me llega bien para este caso en particular. Entonces, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Aquí me queda justo el borde del papel con la esquina de mi regalo. Y aquí lo que voy a hacer es pegar esta zonita de aquí. Justo el bordecito con el papel que he envuelto previa, o sea, con mi regalito que he envuelto previamente en papel blanco. Y el otro lado me parece a mí que me coincide también, aunque me sobra un pelín. Voy a pegar por aquí. Sí. Y si me sobra un poquito, pues no pasa nada, que después se puede cortar si es que me estorba muchísimo. En esta zona de aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner aquí como si fuese un papel con sus cuatro lados, pero claro, no tiene cuatro, solo tiene tres, así que es simplemente envolver pues los tres que quedan. Y aquí también voy a utilizar un trocito de washi tape para que no se me muevan las partes. Estoy poniendo por aquí. Vamos cerrando aquí los piquitos que nos van quedando. Haría así nuestro cerrado y haríamos lo mismo desde este otro lado, que aquí quizá lo veréis mejor. Aquí. Y aquí pondríamos otro trocito de washi tape y ya tendríamos terminado. Esta zona de aquí, como veis, no me coincide bien. Aquí lo que haría pues simplemente es cortar el trozo que me sobra. Una vez que ya tengo cubiertos 5 de nuestros lados, me queda solamente decorar este de aquí. Y es aquí donde entra en juego este papel, porque de hecho lo había sacado y no me acordaba por qué, y era por esto, porque este papel puedo hacer coincidir mi Papá Noel justo en esta zona de aquí. Y aquí ya me quedaría pues esta zona decorada, y esta zona de aquí me permite poner mis etiquetitas, mis decoraciones o lo que yo quiera. Entonces voy a cortar este trocito de papel aquí a la medida para que me quede mi Papá Noel justo en esta zona, y vamos a ir decorando esta zonita de aquí. En esta zona de aquí lo que voy a hacer en esta ocasión es poner una etiqueta de estas pegatinas que tenemos aquí en esta colección, que además es súper práctica porque trae un montón de cosas: pegatinas, etiquetas, sobrecitos. Entonces aquí podemos utilizar muchísimas cosas. Yo aquí voy a poner en esta zona de aquí esta etiqueta. Aquí iría el nombre de la persona a la cual va dirigida el regalito, y voy a escoger también unas etiquetitas de aquí. Voy a poner esta etiquetita que la voy a añadir en esta zonita de aquí. Voy a buscar un lacito pequeño y lo vamos a pegar. En este caso escogí una etiquetita blanca para que resalte con el resto de la decoración, que es tan azul. Entonces aquí el lacito, como siempre, como ya vengo haciendo, voy a ponerlo con un trocito de washi tape por si la persona quiere luego quitar la etiqueta y poner y guardarlo como un recuerdito. Y aquí nos quedaría el segundo regalo. Como veis, este es como un poquito más rebuscado, porque ya veis que utilizamos dos papeles de scrap porque no nos llegaba con uno. Si esto hubiese sido a lo mejor más grande, pues esto ya no lo podría hacer, porque el papel de abajo no me hubiese coincidido y hubiese tenido que hacer igual lo que quería hacer al principio, que era usar los dos papeles y luego pues utilizar los dos para envolver el mismo regalo. Así que nada, espero que os haya gustado las ideas. Aquí tenéis la primera, aquí tenemos la segunda y aquí tenemos la tercera.
Y aquí ya tenemos nuestras tres ideas de paquetitos. Como veis, he utilizado los papeles de My Little Christmas. Como son papeles finos, para envolver este tipo de cosas queda súper ideal. Así que nada, espero que os hayan gustado estas ideas de envolver regalos, sobre todo que os haya interesado el tip para aprovechar mejor el papel. Y nada, nosotros nos veríamos en siguientes vídeos con más ideas y más tutoriales. Recordad que por aquí os dejo el canal de Artemio para que os suscribáis, que es súper interesante, y por aquí os dejo un vídeo que quizá no hayáis visto. Así que nada, muchas gracias por la visita y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!